Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a sobrevivir en un mundo Pokémon. Un mundo donde diferentes criaturas llamadas Pokémon habitan. Nuestro trabajo será atraparlos. Para hacerlo, necesitaremos Pokébolas, luchar contra ellos para debilitarlos y así no puedan escapar para que formen parte de nuestro equipo. Deberemos encontrar a los mejores y ayudarlos a subir de nivel para evolucionar y conseguir mejores habilidades. ¿Con qué clase de sorpresas nos encontraremos? Pues descúbrelo en este video. Hola amigos, el día de hoy estamos muy felices, pues por fin nuestra skin, así como nuevos diseños y algunas variaciones más de esta, se encuentran disponibles en la Marketplace de Minecraft. Así es, si eres jugador de consola, PlayStation, Nintendo, Xbox o celular, ahora podrás tener esta skin, la cual es completamente gratis, pero solo la skin principal. El resto de diseños tienen un costo aproximadamente de $2. El enlace lo tendrás en la descripción y comentario fijado, o puedes buscarla en la tienda como Naruplay. Hey, en serio, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más, podemos comenzar. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a continuar con la segunda parte de sobrevivir 100 días en un mundo Pokémon. Y pues bueno, señores, como lo están viendo, ya estamos aquí. Y aparte tengo algunas sorpresitas porque acabamos de cambiar la forma en cómo vamos haciendo las cosas. Si ven en la parte de abajo que se ve un poco diferente, la verdad es que cambié de cliente, ¿vale? Antes estábamos en Forge, ahora estamos en Fabric, con lo cual se van a desbloquear un montón de cosas que antes no teníamos, ¿vale? Nuevas aplicaciones, cosillas con el tema de los Pokémon y bueno, vamos a encontrar otros Pokémon en lugares donde antes no habían, ¿vale? Por ejemplo, los legendarios. Ahora sí, vamos a poder encontrarlos. ¿Cuál es el primer cambio? A ver, Daru, dime cuál es el primer cambio o por qué estás tan emocionado. Pues miren, justamente tenemos el cambio en cuanto a los Pokémon, ya sea de agua, de tierra, cualquier tipo de Pokémon funciona, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos a Lapras. ¿Y qué podemos hacer en Lapras? Pues montamos a Lapras, como lo están viendo, señores. Ya vamos a poder ir en el agua a donde nosotros queramos y vamos a poder tener peleas Pokémon directamente en Lapras, ¿vale? Pudiendo usar Gyarados o a cualquier otro Pokémon, pues vamos a poder tener peleas por aquí, ¿ok? Como sea, una de las cosas en las que nos vamos a estar enfocando es en mejorar un poco la casa, colocar más vallas, conseguir más Bungrys y claro, salir a explorar, porque ahora vamos a poder encontrar diferentes cosas, ¿ok? Estructuras, Pokémon legendarios y bueno, alguna que otra cosilla más por ahí, ¿vale? Lo van a estar viendo poco a poquito. Ahorita de momento vamos a ver, se supone que ya debería de haber conseguido todo lo que necesitaba, ¿no? La vez pasada solamente conseguimos 2 Shulker. Debería de ir por más, pero sinceramente no creo que sea necesario teniendo las mochilas, ¿verdad? Así que aquí lo dejamos. Vamos a tener que conseguir 2 cosas todavía, ¿ok? Cráneos de Wither, súper importante, y Netherita. Las 2 cosas van a ser obligatorias. Creo que también sería importante conseguir reparación para el pico. Hay una aldea cercana, si no estoy mal. Aunque antes de ir en busca de la aldea, me voy a poner a conseguir algunos cuantos bloques de troncos. Esto para así hacer madera y varios palitos con los cuales tradearía con los aldeanitos de dicha aldea. Pero bueno, ya teniendo la cantidad suficiente, solo toca ir por la aldea, la cual sí que me fue difícil de localizar. Ahora sí, aldeanitos, vamos a negociar. Aldeanito, no me empujes. Ya voy. A ver, aldeanitos, ¿quién va a tradear conmigo? No, algo diferente, por favor, eso no me sirve. A ver si, ahí está, los palitos. Ay, deséenme suerte, señores, ojalá que podamos conseguir reparación lo más rápido posible. La verdad, sí sabía que esto sería algo tardado, aunque no pensé que tanto. Pero bueno, una vez ya tradeando todos los palitos posibles por esmeraldas, solo quedaba quitar y colocar el atril hasta que por fin uno de estos aldeanitos me pueda tradear reparación. Y pues así fue, apenas me lo ofrecieron, se los tradeé. Ya lo hemos conseguido, 2 libros de reparación. Solo ocupo uno, pero el otro lo compré por si acaso. Igual hay que alejarnos de aquí para que no les vayan a hacer daño a los aldeanitos. Por ahí vi algunos Pokémon que no habíamos atrapado antes. Igual en el camino, si podemos, hay que ir atrapando alguno que otro. Oh, deberíamos de dormir para quitar la lluvia. Mejor. ¿Qué cosas más podría encontrar relacionadas a los Pokémon por el camino? Bueno, solo había una forma de averiguar esto. Ok, creo que esto nos va a servir. Puerro medicinal.
bueno, nos la llevamos. Nos van a servir. Ya después investigaré bien de qué manera nos sirven. Sin dudas, tenía que haber más objetos como este para ayudarme con los Pokémon. Pero bueno, por ahora solo me voy a centrar en mejorar mi pico de diamante. Con esto tendríamos irrompibilidad 3, eficiencia 3, fortuna 2 y reparación. Sería mejor ponerle eficiencia 4. Pero bueno, de momento con esto está más que perfecto. Ahora sí, señores, ha llegado el momento de conseguir un montón de netherita. Y solo por si nos llegara a salir algún Pokémon por allá, vamos a... Espera, ¿este quién es? Se ve bastante raro. Ok, a ver si lo podemos conseguir, es bastante fuerte. ¡Vamos, es que le dije! ¡Ataca, Whimsicott! Ah, lo maté. Hay que llevarnos esto. Bongris rojos y amarillos para hacer más pokebolas. Conseguí algunos bongris amarillos y rojos. Y claro, aparte de esto, tenía que fundir un poco de cobre. Ya con esto, crafté algunas cuantas pokeballs y citrinoballs más. Ya después, estaba más que listo para ahora sí ir hacia el nether a buscar la netherite. Así que solo quedaba ir hacia la capa un tanto profunda para poder conseguirla. Y sí que estaba siendo fácil poder encontrarlo. Tan solo miren todos los escombros ancestrales que logré conseguir. Bueno, yo creo que con 26 escombros ancestrales será suficiente. Vámonos, sí, hay que regresar. La verdad, podría seguir buscando más, pero no quiero perder el tiempo. Además, todavía no capturamos algunos nuevos Pokémon, ni subimos de nivel a los que ya tenemos, así que hay que aprovechar también el tiempo de esa manera. Todavía nos falta una cosa más y es conseguir algo de diamante. No es tan importante, pero también lo vamos a tener que conseguir. Y aparte, algo que se nos estaba olvidando, los cráneos de Wither, y eso no va a ser fácil. De hecho, vamos a necesitar una espada con saqueo, y saqueo lo podemos conseguir fácil con los aldeanos, pero bueno, primero la espada y la biblioteca. Ya veremos cómo vamos haciendo todo lo demás. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Ahora vamos a dejar todos estos escombros por aquí quemándose. Yo creo que haremos otro horno. Los dejamos ahí quemándose y ahora necesitamos encontrar dos cosas, un poquito más de oro y algunas vacas para poder hacer las librerías. En cuanto a madera, pues también vamos a tener que conseguir algo más de madera. La madera sí que fue fácil de conseguir. Lo único complicado de conseguir iba a ser algo de caña de azúcar para las hojas y encontrar a las vacas para el cuero. Aunque es verdad, tenía varias vacas en mi corral y estas sí que me harían más fácil el trabajo. Y bueno, para no perder la costumbre, comenzaría a luchar contra algunos Pokémon. Saqué a Skeledirge y le ordené acabar con el Forretres que había encontrado. ¡Pokébola B! ¡Vamos, Forretres! ¡Ven conmigo! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! A duras penas, ¿eh? Quedó en un 1%. No sé cómo le aguantó el golpe. Es que le dije, la verdad, ni idea. Pero bueno, a ver, aquí hay que conseguir un poquito más de madera. Y yo creo que igual no necesitamos mucho para hacer los libros. El problema son los animales. Pues a medida de que iba consiguiendo algunos materiales, continué luchando contra varios Pokémon. Luché contra un Timbur, Nikit y un Gran Granbull de nivel 34. Usé Incinerate en él y luego cambié a Gyarados para debilitarlo y así atraparlo. Pero bueno, ya consiguiendo los materiales necesarios, pude ir a casa para hacer los preparativos de mejorar mis herramientas. Aunque ya volviendo hacia la aldea, logré conseguir un muy buen encantamiento con un aldeanito. Tan solo tenía que tradearle otra cosa para así bloquearle el otro tradeo. Lamentablemente, me estaba demorando en conseguir todo para poder tradearle algo. Así que perdí el tradeo que deseaba. Ni modo, señores, vamos a ir a la casa para colocar de una buena vez las estanterías que estábamos haciendo en estos días. ¿Será que ahora sí voy a poder conseguir buenos encantamientos en mi espada de diamante? Pues al parecer no, de hecho no conseguí nada bueno. Así que me fui directo hacia mi mina y con la mente positiva me puse a minar hasta encontrar todos los diamantes posibles de esta mina. Y sí que tuve suerte eligiendo esta mina, ya que logré conseguir muchos diamantes. Un stack y medio para ser más exactos. Con este podía hacerme una nueva armadura y herramientas junto a la espada, consiguiendo así primero irrompibilidad y protección en casi toda la armadura. Bueno, ya simplemente combinamos estas dos espadas, filo 4. Ah, me hubiera gustado tener saqueo 2 por lo menos. Vamos a ponerle reparación a la espada y ya estamos listos. Vámonos ahora sí al Nether, señores. Hay que matar a algunos cuantos Wither, conseguir esos cráneos de Wither y acabar con el jefe Wither para conseguir esa estrella del Nether.
suceder. Deséenme suerte y ojalá que no nos tardemos mucho. Encontrar la fortaleza no sería para nada difícil, y tampoco lo sería encontrar a los esqueletos Withers, ya que ahora sí, con esta espada encantada lograría que estos me dropen sus cráneos de una forma más rápida. Y no tan solo haría esto, sino que también lucharía con los Pokémon de esta zona. Encontré un raro Pokémon en forma de espada llamado Honedge, y pese a que se estaba resistiendo al unirse a nuestro equipo, al final logré capturarlo. Y mejor aún, ya había conseguido los cráneos de Wither. Bien, ya tenemos los 3 cráneos de Wither. Ahora ya saben qué es lo que vamos a hacer. Perdón que te interrumpa, ya sé que te está gustando mucho el video, pero simplemente para mandar el saludo a Uzumaki y Esther37, quienes me siguieron en X, y también para Eren Jaeger y Mini, quienes estuvieron en el chat del estreno del video pasado. Si tú también quieres un saludo, sígueme en X o estate atento al chat del estreno del video que estás viendo en este momento. Ahora sí, vamos a continuar. Vámonos a la parte más alta del Nether. Buscamos un lugar donde haya mucha bedrock, por ejemplo, creo que aquí estará bien. Colocamos la arena de almas y enseguida los cráneos de Wither. Espero que no se vaya a escapar de ahí. Quedó muy bien atorado, no puede salir, no me puede atacar, no me ve, está... ¡Wow! Espera. Con cuidado, con cuidado, porque... Uy, ahí cuando activó el escudo, uy, se puso feo. Se puso feo y no tengo armadura que me pueda proteger si es que se escapa de ahí, ¿eh? Sería muy complicado. ¡Ahí está! ¡Bien! Acabamos con el Wither y tenemos la estrella del Wither. Pues ahora sí, vámonos de aquí. Bien, pues ya estamos acá. Ahora solamente nos quedan varias cosas por hacer. Aquí tenemos los fragmentos de netherita con el lingote de oro, y hacemos lingote de netherita. Así que con esto podemos hacer la Master Ball. Muy bien, señores, ya tenemos la mejor pokebola del juego. En teoría, esta está rotísima. Podemos atrapar a cualquier Pokémon con ella. Así que, pues nada, yo creo que ahora sí sigue ir a buscar algún Pokémon y esperar buena suerte para encontrarme con algún legendario. De hecho, hay muchas estructuras por ahí en el mundo que nos van a ayudar a conseguir legendarios un poco más fácil. O también pueden spawnear en el mundo, que es un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, ya nos estará avisando por ahí el mismo juego. Acomodé todos los cofres y luego me puse a recolectar algunos cuantos Bongris para así hacer más Pokéballs. La verdad, no quería quedarme sin estas por el resto de mi aventura. Pues vamos a irnos. Hay que buscar nuevos Pokémon, y para eso tenemos que alejarnos lo más que podamos. Sin dudas, tener un Pokémon como Lapras me servía muchísimo para poder explorar las zonas de agua. Incluso podía así sacarlo más rápido para así luchar con este contra estos Pokémon de estas zonas de hielo, como por ejemplo Azil y Eskew. Aunque lo mejor estaba por pasar, y es que encontré a un Zapdos merodeando por el bosque. ¿Será que podré capturar a mi primer Pokémon legendario? ¡Acabamos de encontrar a Zapdos! ¡Sí, este es legendario y es nivel 50, Zapdos! Ven para acá, tú te vienes conmigo. A ver, por favor, quédate. Se supone que es una Master Ball, debería de poder capturarlo sin mayor problema, pero no sé. ¡Oh, sí! ¡Nuestro primer Pokémon legendario! ¡Y eso que apenas acabábamos de salir! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tenemos un Zapdos! ¡Pokémon legendario! Bien, prendemos entonces la PC y en la caja 3, si no estoy mal. ¡Ajá, sí! ¡Aquí la tenemos! ¡Zapdos! Y con eso ya tendríamos un equipo bastante poderoso. Ahora vamos a tener que llevarnos una brocha para seguir buscando fósiles por ahí. Ojalá que los podamos encontrar, pues no rápido, pero sí que podamos encontrar por ahí algún fósil Pokémon. A ver, Zapdos, ¡vámonos! ¿Puedo volar? ¡Puedo volar! ¡Podemos volar en Zapdos, señores! ¡Podemos volar! Nos vamos a ir en Zapdos, señores. Nos vamos a ir en Zapdos. Okay. No, es que miren, está como cayendo con el tiempo, cae. La verdad, sí se me complicó poder volar con Zapdos. Así que ya que estaba en un bioma de agua, aproveché en sacar a Gyarados y hacer que este me lleve hacia nuevos biomas. Klefki. ¡Ah! ¡Nivel 47! ¡Buen nivel para probar a nuestro poderoso Zapdos! ¡Vamos, Zapdos! ¡Tú puedes! ¡Utiliza descarga! ¡Déjalo paralizado! ¡Le bajó casi la mitad! ¡Quédate con nosotros! ¡Únete a nuestro equipo! ¡Te necesitamos! ¡Nivel 47! ¡Es buenísimo! ¡No! ¡Qué mal! ¡Vamos, Klefki! ¡Es muy poderoso! Y se resiste, pero ya lo tenemos. Klefki es ahora parte de nuestro equipo.
¡Muy bien hecho, Zapdos! ¡Qué buena primer pelea tuvimos! Mira, y por allá... No, es solo una montaña un tanto rara. Bueno, de momento no hemos encontrado ninguna estructura adicional en donde podamos encontrar varias cosillas de Pokémon. Hay que seguir buscando, a ver si de pura casualidad por ahí pudiéramos encontrar alguna. ¡Uy, una ovejita! No, no, no. Esta oveja no la voy a matar. Vamos a seguir buscando por aquí. Ya que iba a estar aquí un buen rato, ¿por qué no comenzaría a tener combates con Zapdos? Así, subiéndole el nivel y consiguiendo buenos Pokémon en el camino. Bien, deséenme suerte, señores. Ojalá que podamos encontrar algún fósil de algún Pokémon, ¿vale? Si encontramos un fósil, pues la siguiente tarea sería revivirlo. La verdad, encontrar algo por aquí sí que sería difícil, pero no me rendiría y continuaría tratando de encontrar más lugares relacionados con los Pokémon. Ok, ahí hay una estructura. Vamos a ver de qué se trata, señores, porque parece ser algo de Pokémon. ¿Será la misma estructura que ya habíamos visto en la primera parte? Puede ser, aunque luce un poco diferente. No lo sé, hay que entrar y revisar. Sí, creo que es la misma. Bueno, es muy parecida. Esta luce un poco diferente, pero es de las mismas estructuras, ¿eh? Sí. Es de las mismas estructuras. Bien, vámonos hasta arriba porque arriba es donde tenemos todo lo que nos interesa. Lamentablemente no logré conseguir cosas interesantes escarbando por aquí, pero estaba seguro de que tarde o temprano iba a poder conseguir los objetos que estaba buscando. Ok, esto no es un diamante. ¿Qué será esta cosa? Veamos, es una piedra alba. Vale, pues vamos a seguir buscando por aquí a ver si encontramos algún fósil. Vamos a ver qué tienen aquí nuestros amigos aldeanitos. Aldeanitos, por favor, díganme que tienen algo para mí. Uy, ese Pokémon se ve raro. ¿Y si intentamos atraparlo? Es nivel 45, es un nivel bastante alto. Veamos, Mavostiff. Espero que soportes esta descarga. Vamos, Mavostiff. ¡Sí, la soportó! Te ves increíble, por favor, vente con nosotros. Vamos, amigo. ¡Sí! Pudimos atraparlo. La verdad, ya me encontraba algo perdido en los bosques nevados, pero ¿qué tal si ahora sí utilizo a Zapdos para de pasada aprender a volar en él? Este sí que me ayudó mucho para ver mejor el terreno, ya que era una zona un tanto boscosa y llena de algunas montañas. Ok, llegamos a otra de estas estructuras. Y tenemos otra Waystone. ¡Wow! Pues están saliendo 20.000 Waystone. Vale, y por acá otra moneda, lo mismito. Pues no, desafortunadamente no encontramos otro fósil. Vámonos. ¿Dónde se encontrarán estos fósiles Pokémon? La verdad, comienzo a pensar que estos realmente eran difíciles de hallar. Bueno, por lo mientras, continuaría teniendo combates Pokémon y no serían sencillos. Esta vez estaría luchando tipo eléctrico contra tipo eléctrico, Zapdos contra Stoutland. Este atacaría a cada momento con triturar, pero no me dejaría y ordenaría a Zapdos que utilice chispazo. Aunque al parecer, esto no era suficiente como para poder derrotarlo. ¡No! Zapdos, resiste, amigo. ¡Resiste! ¡No te puede ganar! ¡No! Pues va a tener que utilizar a Esqueledirge. Ya métete en la Pokébola, por favor, amigo. ¡Quédate ahí! ¡Bien! ¡Por fin pudimos atrapar al Stoutland! ¡Wow! Sí que se hizo mucho del rogar, ¿eh? Pero por fin. Pues vamos a seguir peleando contra estos Pokémon, señores. A ver si podemos subir de nivel a todo mi equipo Pokémon. Y ya luego nos regresamos a la casa. Y pues, ¿por qué no? Seguiría luchando, pero esta vez contra un Tauros, el cual fue rápidamente derrotado por el lanzallamas de mi Esqueledirge. Lazo del destino. ¿Y esto para qué es? ¿Para qué me sirve? Para nada. Continué con Esqueledirge derrotando a unos cuantos Pokémon más por esta zona, pero creo que ya era hora de ir subiendo la dificultad, así que fui por un Corviknight que vi en el camino. ¡Vamos, Esqueledirge! ¡Tú puedes contra Corviknight! Ay, le hago muy poquito daño. Es normal, ¿ok? Es bastante más grande y de un nivel más fuerte que Esqueledirge. Pero en teoría Esqueledirge tiene todo a su favor, así que nada más hay que tener cuidado, ¿ok? Volvemos a lanzar otro Ember y si sobrevive, pues podremos intentar capturarlo. Si no sobrevive, pues no. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Subió su vida? ¿A poco eso hacía Esqueledirge? No lo sé, pero bueno. A ver, Corviknight, quédate con nosotros, por favor, amigo. Vamos. No, no puede ser. Vente conmigo, amigo, por favor. Ya casi se me acaban las pokebolas. Tú puedes. Ahí está. Tenemos a un nuevo compañero de equipo, chat. Ya con Corviknight agregado a nuestro equipo, era hora de continuar agregando a más Pokémon de esta zona. ¿Eso es un Ponyta? Se ve raro, pero lo quiero. Vale, vamos a capturar a este Ponyta. Vamos, Zapdos, lánzale una descarga. ¡No lo mates! ¡No lo mato! ¡Quédate con nosotros! ¡No quiero que te mueras! ¡Vamos, Ponyta! ¡Se ve muy bien! ¡Debe ser un Ponyta de Alola, ¿no?
ahí está, lo tenemos. Pues no sé si sea Ponyta de Alola, se ve muy bien, así que nos lo llevamos. No creo que sea un Shiny, aunque no estaría nada mal en conseguir uno, la verdad. Como sea, continúa aprovechando en atrapar a más Pokémon, como un Moonbreak, Golduck, entre otros. Tampoco es que haya más de estos por aquí, así que ya era hora de irnos de la zona. Muy bien, señores, pues vamos a poner por aquí la Waystone para después seguir yéndonos mucho más lejos, ¿ok? Ahorita de momento hay que regresar a la casa, pero obviamente vamos a regresar por otro lado. Pues ya regresando por el nuevo camino, continúa luchando contra más Pokémon. Sin dudas, esta había sido la más grande exploración que había hecho hasta el momento. Tan solo miren todos los Pokémon que estaba y había encontrado. ¿Será nuestra última exploración? No lo creo, ya que sí que tengo ganas de toparme con más Pokémon extraños. ¡Uf! ¡Vaya viaje! Hicimos, señores, ¿eh? Encontramos cosas buenas. Lo más importante, el buen Zapdos está de nuestro lado. Ahora simplemente hay que preparar las cosas porque tenemos que hacer otra Master Ball. Y qué suerte que no encontramos ningún otro legendario, ¿verdad? Conseguir los cráneos de Wither no va a ser tarea fácil, eso es un hecho. Y evidentemente el resto de cosas pues también van a ser complicadas. De hecho, por aquí las tengo, vamos a ver. Pero podríamos hacer el analizador de fósiles, ¿vale? Prácticamente había geodas de amatista apenas bajando hacia mi mina, por lo que fue fácil de conseguirlas. Y pues ya teniendo la piedra, hierro, redstone y vidrio para hacer el analizador de fósiles, aunque antes de esto iría a mi zona de Bongris a recoger todos los que podía. Y claro, a continuar replantándolos, así crecerían muchos más de estos mientras yo me dedicaba a hacer el analizador. Entonces ponemos redstone en la parte de abajo, vidrio en el centro. ¡Ah! ¡No! ¿Pero por qué eres así, Creeper? Redstone abajo, bloque de piedra en las esquinas y solamente me faltaría el fragmento de amatista en la parte de arriba. Y con eso tenemos el analizador de fósiles. Y ahí vamos a poner los fósiles. Todavía no estoy muy seguro cómo funciona, pero ya lo iremos descubriendo poco a poquito, ¿ok? Ahorita de momento, vámonos por los cráneos de Wither. Rápidamente llegué hacia la fortaleza y comencé a conseguir los cráneos de Wither rápidamente. Y esto incluso a pesar de que ya los había conseguido anteriormente. Pero bueno, ya teniendo los tres cráneos, lo invoqué en lo alto del Nether, cerca de la Bedrock, para que este no se pueda mover, por lo que su derrota fue de inmediato. Por poco se sale de control esto, pero bueno, ya tenemos la otra estrella del Nether. Vámonos por los dos caparazones Shulker que nos faltan. Ahora necesitaba llegar hacia la Stronghold, y como ya había perdido la Waystone, tuve que ir esta vez por el mar. Por suerte, contaba con la ayuda de Lapras, así que llegué de inmediato y logré entrar al End para así conseguir esas Shulkers. Con estas ya podía no regresar a casa en Lapras y hacer esa Master Ball. Yo creo que con eso es suficiente, ya, no necesitamos más. Ahora sí podía irme por mi siguiente Pokémon legendario, aunque para hacer esta captura 100% seguro, primero me dediqué a recolectar más comida y también en conseguir más brotes de Bongris. Sin duda, quiero que todo lo pueda tener al 100% controlado para asegurar esas capturas. Pero bueno, ya teniendo todo esto, ahora sí, vámonos, hay que seguir atrapando más Pokémon y a buscar a más legendarios por ahí. Y sí, esta vez sí vamos a tener que ir caminando, porque si vamos en Zapdos, luego por ahí se nos puede pasar alguno. Por cierto, ya que estaría explorando, no estaría nada mal encontrarme con alguien que me venda unos revivires o curaciones para los Pokémon, ya que estar esperando a que se recuperen podría ser tardado a veces. De todos modos, no me complicaría tanto y seguiría haciendo más brochas para así seguir tratando de conseguir algún fósil. Bien, aquí tenemos más, ojalá que nos salga algún fósil. Espera, ah, fue cobre. Y aquí al principio pues una monedita. Vale, pues vamos a continuar. A pesar de tener un objetivo en concreto, no dejaría de conseguir Pokémon, así que saqué a Skeledirge para que luche. ¡Vamos, Skeledirge! ¡Wow! Yo pensé que no era rival, pero parece que le hizo bastante daño. ¡Vamos, Glalie! Ven con nosotros, por favor. Si no, en el siguiente ataque te van a matar. Eres nivel 45, qué curioso. Muy bien, sí podemos, sí podemos. Lo que me hice murió, rayos. A ver si podemos encontrar por ahí algún Pokémon legendario. Ya de día, continué luchando contra cada Pokémon de hielo que me iba encontrando. ¿Será que por aquí habrá algún Pokémon tipo hielo que sea legendario? Me da la impresión de que ese de ahí es legendario, ¿no? Parece. ¿Amigo? Golisopod, no, creo que no es legendario. Ok, vamos a dar una vuelta y llegamos a las Badlands. Supongo que tendría más chances de encontrar a otros Pokémon en ese bioma, aunque no descartaría desviarnos por el camino, sobre todo si me topo con un pueblo. Señores, ¿están viendo esto?
eso que yo veo, por fin un pueblo. Creo que hemos llegado a un pueblo. Aldeita de Pokémon. Por favor, díganme que hay aldeanos que pueden venderme cosas. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Vamos, por favor, que tengan algo por aquí. Y que hay aldeanos, porque, pues, al menos en esta casa no había ni uno. Y como que faltan cosillas ahí arriba, ¿eh? No está terminada la aldea, por lo que estoy viendo. Espera, ¿ahí hay un Pokémon? Granbull. Muy probablemente aquí no hay aldeanos, pero más para el centro, seguro que sí. Bueno, voy a revisar todas las habitaciones. Uno nunca sabe qué se puede encontrar acá en estos lugares, ¿verdad? Esto de acá es un centro Pokémon, señores. Sí, esto es un centro Pokémon. Espera, está esto. ¡Oh! ¡Poder curativo! ¡Estamos curando a nuestros Pokémon, señores! ¡Están completamente curados! ¿Y saben qué es lo mejor? Que nos lo podemos llevar. ¿Por qué? Porque no hay ningún aldeanito por aquí. ¡Wow! Ya teniendo esto voy a poder curar a los Pokémon todo el tiempo. ¡Ah! Desafortunadamente no había nadie en esa aldeita, en ese pueblo fantasma. No me queda de otra más que irme de aquí. ¡Lobitos! ¿Quién quiere venir conmigo? ¡Tú! ¡Bien! El primerito, ¿eh? Otro más. A ver, amigo, por favor, hazme caso. Y por acá, pues me voy a llevar a todos los lobitos que haya por aquí. Sin dudas, estos lobitos serían de gran ayuda en mi llegada hacia las Badlands. Que por cierto, esta me recibirá con un Centicorch. Vamos, Abdos, utiliza descarga sobre Centicorch. Otra descarga y será suficiente para poder atraparlo. ¡Ay, Zapdos! ¡No! ¡Zapdos! ¿Pero qué le has hecho? Ok, vamos a intentar capturarlo. No me caes bien, Centicorch. Pero si pudiste eliminar a Zapdos, seguro que eres buen Pokémon. ¿Vamos? ¡Men! Pensé que en las Badlands me iba a encontrar alguno que otro Pokémon que no había visto anteriormente. Sin embargo, los Pokémon tipo fuegos que estaban aquí eran interesantes, pero lamentablemente no era lo que estaba buscando. Sin importar esto, aproveché en examinar la zona, encontrando así algunas piedras solares y un par de gemas. Sin embargo, también era hora de comenzar a excavar. A ver, creo que lo que tenemos que hacer es irnos hasta arriba del todo y de ahí empezar a bajar, ¿vale? Puede que salga algo bueno de ahí. ¡Eso es un fósil! ¡Eso es un fósil! ¡Eso es un fósil! ¡Sí! ¡Consulte al fósil! Encontrar el fósil mandíbula sí que me daba más motivación para estar por aquí. Parece que las Badlands sería una zona útil para poder excavar. Y pese a que me terminé demorando algo de tiempo en encontrarme otro fósil, estaba progresando. Bien, segundo fósil, ¿eh? Fósil mandíbula. Parece que solamente hay fósil mandíbula. Bueno, no sé. Creo que hay más, pero solo encontramos estos. Yo creo que sería bueno regresar a la casa, investigarlos un poco y ver qué cosas podríamos hacer con ellos. Fue toda la grava que pude conseguir. Pues bueno, vámonos, señores. Bueno, ya después regresaré por ellos, ¿vale? Yo creo que con unas correas o yéndome más lentamente. Bien, pues ya estamos acá en la casa. Ahora tenemos el analizador de fósiles. ¿Qué pasa si pongo solo un fósil? No sé, pero no funciona. No le puedo poner el fósil. Hay que investigar un poquito más acerca de los fósiles. Lo más importante, ¿vale? Hay una cosita que no he podido conseguir y que está justamente aquí en el bioma en el que estoy. Les estoy hablando de un Pichu. Vamos a tratar de conseguir un Pichu, si pudiéramos hacerlo evolucionar para tener ya un Pikachu y pues tenerlo listo, ¿vale? Porque sí me gustaría tener un Pikachu, así que señores, vamos a buscar por ahí algún Pichu, lo capturamos, lo hacemos evolucionar y si todo sale bien, con eso deberíamos de terminar este 100 días. Pues no pasó nada de tiempo y me adentré hacia el bosque al lado de casa, topándome con una gran sorpresa. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Encontramos a Pikachu! ¡Pikachu! ¡Vamos, Darlene! Sí podemos. Podemos capturar a Pikachu. ¡Vamos, Pikachu! ¡Por favor! ¡Entra en la Pokébola y quédate ahí! ¡Vamos, Pikachu! ¡Eres de nuestro equipo, amigo! ¡Sí! ¡Encontramos directamente a Pikachu! ¡Eso es todo, señores! ¡Encontramos a Pikachu y ya lo tenemos en nuestro equipo! De verdad era algo que quería conseguir, Pikachu. Es que no podemos terminar este 100 días sin tener a Pikachu. Venimos aquí a la caja y aquí lo tenemos. Pikachu entra en el lugar de Darlene. Y es nivel 30, lo cual es bueno. ¡Mira, Pikachu está bien mamadísimo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí pudimos subir a Pikachu al hombro! ¡Mira, nada más! ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Ah, tenemos un Pikachu! ¿Por
porque no lo tuvimos desde el principio. Hubiera sido mejor una selfie con Pikachu. Tener a Pikachu con nosotros me hacía sentir muy seguro y feliz. Tan solo imaginen todo lo que podríamos hacer con él cuando aprenda más movimientos y tenga más nivel. Ya tan solo me la pasé paseando con Pikachu en mi hombro para ver si encontraba a otro Pokémon legendario por aquí, pero al parecer esta no era la oportunidad. Sin embargo, sabía que iba a encontrarme con otro tarde o temprano. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que les haya gustado, les haya encantado. Si veo que hay mucho apoyo, pues tal vez podamos seguir con un 150 días, un 200 días. Por ahí hay un montón de mods y creo que le podemos agregar muchas más cosas a esto para poder conseguir más Pokémon y pues tener más aventuras, ¿vale? Sin más, yo me despido. Final Play, espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Sin más, yo me despido. Final Play y Pikachu, y nos veremos hasta el próximo video. Adiósito, bye bye.